Hola a todos, muy buenas noches. Mi nombre es Andrés Santander Ospina. Creo que la mayoría me conocen. Estoy muy contento esta noche de poder presentar este concierto para ustedes a cargo de mis estudiantes de piano. Sobra decir lo orgulloso que estoy de cada uno de ellos y lo contento que estoy con ellos, con todo este proceso que estamos llevando, porque todos han puesto mucha, mucha disciplina, mucha entrega en estos tiempos tan complicados que yo sé que han sido bastante difíciles para todos, y a pesar de eso, cada uno de ellos ha sacado mucho tiempo para la música, mucha disciplina, y han asumido este reto y este proyecto con mucha responsabilidad. Estoy muy orgulloso de todos y cada uno de mis estudiantes. Bueno, sin más ni menos, les dejo con mis estudiantes que van a ir presentando las obras, van a hablar un poco de ellos. Bueno, están llenos de sorpresas para ustedes, disfruten el concierto. Ellos lo prepararon con mucho cariño, mucho amor y con toda seguridad lo van a disfrutar mucho.
encontrar diferentes estilos. Y así puedo transmitir además diferentes sentimientos, como la alegría, la tranquilidad, la tristeza, la tensión. Eso hace que yo necesite estudiar más para tocar sus obras y eso me hace más disciplinada. Aunque a mí me gustan muchos instrumentos, me encanta el piano porque es un instrumento completo y versátil. En él puedo sacar sonidos desde los más suaves y delicados hasta los más fuertes y estruendosos. Su gran rango, desde los sonidos más agudos hasta los sonidos más graves, nos permite tocar cualquier tipo de música, sea clásica, folclórica o popular. Por eso el piano es un instrumento muy hermoso. Seguir escuchando y tocando la música colombiana, hacer nueva música y también escuchar la música que hicieron nuestros abuelos.
podemos percibir muchos de los sentimientos y pensamientos personales del autor. Además, nos comunica el entorno, la historia y lo que pasaba en el momento en que se escribió. Por eso la música colombiana es una herramienta valiosísima para recordar, preservar y compartir a las nuevas generaciones la identidad y la cultura de nuestro país, Colombia. He tocado piano desde los 5 años y puedo decir que la experiencia con el piano me ha dejado muchas cosas valiosas para mi vida. Una de ellas es que me ha ayudado a desarrollar la disciplina y la perseverancia, que son unas cualidades que se necesitan para alcanzar cualquier meta importante en la vida. Otra cosa muy importante es el hecho de que puedo utilizar mis ratos libres de una manera útil, no estando ociosa y desperdiciando mi tiempo. Por eso invito a los niños, a los jóvenes y a los adultos a que aprendan algún instrumento. Cuando sea grande quiero componer muchas canciones y tocar mucho piano porque me encanta el piano. Me gusta el piano porque siento el ritmo de la música. Me gusta de estas obras que tienen un ritmo fabuloso. Porque mi abuelo me lleva y yo hago algo que me gusta y el profe Andrés me enseña mucho. Thank you.
Ser humano si no se expresa, si no seríamos pues máquinas, y no sé, como que la música es como una forma de expresarse y se expresa muy lindo. Uno como que necesita la música en la vida para poderse sentir como es uno, o sea, uno lo necesita. O sea, no sé si fue el blanco y el negro, o el montón de teclas que tiene, o que se presenta de muchas diferentes formas, por ejemplo, un piano eléctrico, un piano de cola y todo. No sé, como que el piano es como el instrumento que necesitaba, el instrumento que me fue entregado del señor de arriba, no sé cómo explicarlo. Haciéndolo, y bueno,
La música es o sea, la música no es como, por ejemplo, un zapato o una cosa que puedas ver así material. La música es algo que es como un sentimiento que te llega hasta el corazón y, claro, a todo el mundo le gusta diferentes tipos de música. Por ejemplo, a alguien le puede gustar la clásica, a alguien la electrónica y así, y me quedaría todo el día mencionando tipos de música. Pero la música es algo muy, muy lindo. No importa, a ti te gusta esta, a ti te gusta aquella, todo al fin y al cabo es música y a todos nos gusta la música porque, o sea, la música es como una forma de expresarse, de mostrar un sentimiento sin tener que decir ni palabras, ni, bueno, un gesto, ni un gesto. O sea, uno, por ejemplo, cuando me siento un piano, yo tan solo siento que mis manos se expresan solas. O sea, no sé, pero es un sentimiento y es muy bonito. Andrés, estoy muy complacido porque me hayas invitado a compartir contigo este concierto y a compartir con los demás alumnos que desafortunadamente no tengo el placer de conocerlos, pero bueno, hoy vamos a estar en este espacio virtual alrededor de nuestro profesor. Es un reto difícil, es un reto muy, muy difícil grabar
publicarlo y para que personas que no conozco vayan a ver lo que hice, y he tratado de hacer lo mejor posible, pero de verdad que no es fácil y que es estresante, pero Andrés, no quería defraudarte, y sobre todo porque de verdad que estoy muy contento por la diferencia que tuviste con esta invitación. Es algo que llevo adentro y que toda la vida quise hacerlo y que me demoré para empezar esta afición del piano, pero afortunadamente tuve la oportunidad de acercarme a este instrumento con mi primer profesor, que fue Roland Romero, y pues cuando Roland se fue para Argentina tuve la fortuna de que tú me siguieras acompañando en este proceso de aprendizaje que he disfrutado mucho y que me lo he gozado sobremanera. Pero no te voy a dar una respuesta racional. Simplemente siento que el piano estaba dentro de mí y que estaba esperando el momento para que yo empezara a disfrutarlo. Ese momento llegó hace cerca de 10 años y creo que no ha pasado el día en que no me siente un momentico al frente de este instrumento para tocar alguna melodía o alguna pieza. Thank you.
Andrés, te resumo lo que yo pienso de la música y por qué me gusta y qué me gusta. Y simplemente quiero finalizar agradeciéndote por el tiempo que me has dedicado, por la paciencia que me has tenido, por los consejos que me has dado. Vivo muy orgulloso de mi profesor, de mi maestro. Y nada, espero que sigan siendo muchos los años en que podamos estar acompañándonos mutuamente y que yo pueda seguir estudiando y avanzando contigo. Bueno, aquí me despido y de nuevo muchas gracias por esta invitación. Me dijo que sí eran, y me compré una guitarra
que me gustaba mucho, y me inscribí a un curso en Río Negro. Ahí pues practiqué y presenté mi concierto del semestre. Luego ya me retiraron porque a mí me da miedo quedarme allá solo, porque mis papás me dejaban allá con el profesor y que aprendiera, y pensé que me iban a dejar allá y que ya nunca iban a volver por mí. Después, a los 7 años, me inscribieron a la Red de Música Santa Elena, de los 7 años a los 10 años, y practicaba trompeta. Pero en un concierto con 80 o 100 personas, me tocaba tocar, valga la redundancia. Me rechinó la trompeta, no pude tocar, y mi papá entonces le dijo a mi mamá que entonces lo mío era el piano. Entonces, después otra vez estábamos pasando por el centro de Medellín, que mi papá me iba a comprar un Lego. Entonces, en esa tienda donde compramos el Lego, vimos de una vez una organeta. Y yo le dije a mi papá, papá, me la compra, con una promesa, me dijo mi papá. Si me compone la comparsita El Tango de los Tangos, se la compro. Entonces me la compró y como a la semana la monté. Entonces, con videos de YouTube y toda la cosa. Escuchando reggaetones y toda la cosa, y música extranjera
Como, a ver, las obras clásicas son muy bonitas y son extranjeras, y esas sí es muy respetable, pero es que también escuchan cosas que no son ni siquiera música clásica, cosas ya muy de la nueva era, y eso están olvidando básicamente la música de la tierra de ellos. Y pues yo considero que hay que revivir la música colombiana de alguna manera. Esa música vale mucho, sigue siendo parte de nuestro patrimonio cultural. En sociales me preguntan mucho de la música, entonces con mayor razón. Y por eso considero que es una música muy bella y que hay que seguir reforzándola. Hoy en este recital voy a compartir con ustedes el tercer movimiento de la sonata Claro de Luna, casi una fantasía, de Ludwig van Beethoven. Bueno, esta es una pieza preciosa, supremamente compleja, y este tercer movimiento en particular es técnicamente muy exigente. Con el maestro Andrés la hemos trabajado y, mejor dicho, deconstruido y construido constantemente. De su historia se especula muchísimo, que es una historia de amor, que Beethoven la escribe para alguien, incluso, bueno, en medio de su vida, de su sordera, y en qué proceso quizá de su decadencia, por decirlo de cierta manera, la compone. Pero bueno, yo hoy solamente quiero, a manera un poco de reflexión, compartir antes de la obra, contar, y es parte realmente de lo que he aprendido y he podido ver de la música en estos años y en mis años en general, pues de formación como pianista, y es que la música
en especial Beethoven, es supremamente humana, ¿no? Como una anécdota que de pronto me gustaría contar, alguna vez tuve la oportunidad de tocar otra sonata de Beethoven para un grupo de niños aquí en Cartagena, y realmente la sensación fue impresionante, porque los niños quizá tienen una sensibilidad supremamente aguda y maravillosa para percibir la humanidad y para percibir el espíritu humano. Y con esas obras había unos niños tan chiquitos, 6 años, 7 años quizá, diciendo cosas como que sentían que se les extraía el alma o que les llegaba el alma. Y eso para mí fue supremamente importante, y es algo que con mi maestro siempre hemos dialogado, porque la música, y como decía Beethoven, por ejemplo, más allá de ser técnica, más allá de ser cualquier cosa, para mí, pues es humanidad. Y la cultura en general es la posibilidad y quizás la herramienta clave para que en la humanidad nos encontremos y nos reencontremos constantemente. Entonces, bueno, para todos y con mucho cariño, este tercer movimiento.